Bueno, hablan, de mí hablan. Carlos, ahora nos llevas hasta el espacio. Cuéntanos. Así es, mira, no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar del espacio. Y es algo que va a afectar de forma directa a nuestra comunidad. Todos merecemos, ¿verdad que sí, señora, señor, respirar un aire limpio y sin contaminantes? Por fin vamos a tener, ¿saben qué? Una herramienta que en tiempo real nos va a beneficiar aquí a todos en el planeta. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. 3, 2, 1. La NASA y SpaceX lanzaron al espacio el instrumento de monitoreo de emisiones troposféricas de la contaminación, conocida como TEMPO, el primer instrumento espacial para monitorear los principales contaminantes del aire cada hora y en alta resolución. El ozono, por ejemplo, cuando lo respiramos, afecta a la salud de las personas y también de los cultivos, reduciendo la cantidad de producción y puede causar enfermedades, desde enfermedades cardiovasculares a cuestiones respiratorias. Cada año mueren en el mundo unos 10 millones de personas por los efectos agudos y acumulativos de la contaminación atmosférica. Pequeñas partículas de aerosoles que podemos respirar, está demostrado que generan, aparte enfermedades cardiovasculares, pueden generar tumores o incluso demencia. Esta será una herramienta valiosa para la ciencia, pero sobre todo muy útil para nuestra población y para países latinos como México, que no tienen los recursos de los Estados Unidos. México, como todas las ciudades importantes, tienen una red de monitoreo de calidad del aire, pero tienen una cantidad de estaciones reducida. Con TEMPO vamos a tener el mapa completo de la ciudad. Y eso va a hacer, en combinación con los datos que tienen en superficie, que las predicciones que se puedan tener para México y los datos sean mucho más precisos. TEMPO también será de gran utilidad para los meteorólogos, porque podemos predecir con más exactitud los fenómenos atmosféricos. Con TEMPO vamos a poder ver cómo esta tormenta llega cada hora. En un momento dado se pueden aportar a los modelos de NOAA y de NASA, que hacen este tipo de forecast, para obtener predicciones más exactas de cuándo llega y en qué y cuán intensas serán este tipo de tormentas. Otros beneficios de esta misión es que nos ayudará a medir la dirección del humo de los incendios forestales, que tanto afecta cuando respiramos. Vamos a poder seguir la trayectoria de estas nubes de humo, e incluso cuando empiece el fuego podemos estar enfocados en esa región continuamente y cada 10 minutos ver dónde están yendo las nubes de gases y advertir a la población: quédense en su casa, no salgan, es peligroso. Otro beneficio de TEMPO es poder monitorear la industria de la agricultura. Va a ser útil para hacer estudios, por ejemplo, de la salud de la vegetación, cuál es el estrés que tienen las plantas, por ejemplo. Entonces vamos a tener mediciones de vapor de agua sobre la superficie, sobre tierra, cada hora. Esperamos que TEMPO nos mejore nuestra vida en la tierra y la manera en que los científicos observan la calidad del aire desde el espacio. Nicole y amigos televidentes, la buena noticia dentro de todo es que, más allá de poder identificar dónde el aire está más contaminado, eso se le va a poder presentar a las agencias gubernamentales para que tomen acción. Es decir, si la ciudad de Nueva York ve un brote de aire contaminado, se le puede identificar a la ciudad de Nueva York: mira lo que está ocurriendo, hay que tomar medidas claras y precisas para evitar que estos contaminantes lleguen a esa localidad. Y me imagino que también va a ser muy útil para los meteorólogos. Definitivamente, porque en tiempo real, durante los fuegos forestales, nos va a permitir cómo estas columnas de aire contaminado van a estar propagándose a través del país, y vamos a poder alertar con mayor precisión y prontitud a esas zonas que pueden verse afectadas. Así increíble. Que es data fundamental para alertarlo a usted en casa. Increíble lo que nos permite ahora la tecnología. Carlos Robles, gracias por esta exclusiva para orden. Hoy día, claro, siempre llevándonos sí. hasta el espacio. Así es. Me fascina. Y bueno, más allá. Eso sí.